El ministro de Economía, Alex Contreras, respondió a las versiones de algunos especialistas que indicaban que el Perú se encontraba en una fase de recesión técnica. Contreras dijo que en julio se tendrá la mayor tasa del PBI del año y que permitirá la recuperación productiva. No es correcto hablar de una recesión. Ha habido un periodo de... Han habido dos choques puntuales, pero a pesar de eso el empleo se ha recuperado. Y como lo he mencionado, en julio vamos a tener la tasa de crecimiento más alta de este año. Julio. Eso lo, vamos a esperar los resultados del INEI, pero claramente el sector agro y el sector pesca han sido afectados. El titular del MEF reiteró el pedido de diálogo del gobierno con todos los sectores sociales para dar solución a los diversos problemas y que provocan las movilizaciones en varias regiones del país. Yo espero que se normalice la actividad económica a nivel nacional. Muchas regiones fueron golpeadas, en particular el sur, por la conflictividad social. Hemos tenido Yaku, el ciclón, el niño costero, pero lo importante es que los peruanos han podido manifestarse. Hago el llamado al diálogo. Son las 7 de la noche con 18 minutos. Y yo, cuando le escucho al ministro Contreras, ¿sabes a quién me hace recordar? A la ex ministra Rosa Gutiérrez. Como aquella vez que dijo, en 15 días acabamos con el dengue. Y cuando el ministro dice, no, en julio vamos a ver el mayor crecimiento. ¿Por qué llaman recesión técnica? Porque durante los dos primeros trimestres del año, el Perú ha registrado pérdidas. La balanza está en negativo, está en rojo, y ante ese criterio técnico lo llaman una recesión técnica. Pero el ministro dice que en julio estaremos boyante porque hasta el empleo se ha recuperado. Yo no sé qué cifras o de qué país está leyendo, pero del Perú no lo creo. Y además el BCR ya dijo que julio va a ser el mes con mayor recesión, así que atención, por favor.